El pasado martes 19 de febrero, Jorge Javier Vázquez arrancó la sexta entrega de Límite 48 horas anunciando que tenía preparada una bomba que llegó sobre las 11 de la noche. Notición importante, Gran Hermano Dúo se transforma, cambia de piel. Atención porque os debo una primicia. A partir del jueves. Disolvemos las parejas, desveló el presentador, poniendo fecha así, el próximo 21 de febrero. Al momento del concurso en el que los habitantes de Guadalix de la Sierra comenzarán a jugar de manera individual. El juego pasa a ser todos contra todos, añadió el de Badalona, dejando paso a la euforia que se desató en plató en forma de vítores y aplausos por parte de los allí presentes. A ver, súper. Parece que el público lo estaba esperando. Acláranos qué significa esto, dijo el conductor del programa, dándole la palabra a la voz en off distorsionada de Floren Abad. GH Dúo solo tendrá un ganador y ha llegado el momento de pasar a la competición individual. Jorge, tú lo has definido perfectamente. Por tanto, el jueves, se romperán las parejas y ya lucharán por ganar la inmunidad individual. El que lo consiga dormirá en la suite, pero podrá elegir con quién la quiere compartir y, por supuesto, cada concursante nominará a quien quiera, explicó el súper. Vamos, que Kiko podría nominar a Irene, por ejemplo, planteó el conductor del programa. A lo que la máxima autoridad dentro de la casa contestó diciendo que así es, o Ilenia a Raquel, Carolina a María Jesús. Ya no hay parejas, por tanto, cada concursante podrá nominar a quien considere oportuno. Fue entonces cuando Vázquez comenzó a bromear con él, como suele hacer en directo. Y la guasa entre Jorge Javier Vázquez y el súper. Súper, ¿tú crees que, si nosotros hubiésemos entrado al dúo, tú me nominarías alguna vez?, preguntó el catalán. Yo a ti nunca, Jorge. Yo, contigo, al fin del mundo, respondió el súper y, mientras el presentador le daba las gracias y le comunicaba que lo mismo por su parte. Entre carcajadas, este aprovechó para seguirle el juego añadiendo que si me haces un tiki tiki, ya. Hasta la luna, provocando que el público corease repetidas veces un unánime que lo haga, mientras Vázquez se partía de risa. Tiki tiki, dijo el súper emulando la famosa frase de Ilenia Padilla. Por favor, súper, lo vas a hacer y yo te hago el gesto. Lo vamos a hacer así como un crossover. Un, dos, tres y yo te hago el gesto, dijo Vázquez antes de hacer playback con la voz del súper repitiendo la coletilla que tanta gracia le hace al presentador. Vosotros os acabáis de enterar y ellos se enterarán el próximo jueves, afirmó Jorge Javier, retomando la información. ¡Qué ganas tengo de contárselo! Y atención, que vienen más sorpresas. ¿Habrá repesca? La audiencia decide y es que las noticias aún no habían terminado, ya que nada más anunciar que el concurso continuará de manera individual a partir del próximo jueves, Jorge Javier Vázquez planteó una nueva posibilidad para el reality. La respuesta es sencilla, sí o no. ¿Os apetece una repesca? Abrimos referéndum en la app. El jueves por la noche, cuando empiece el programa, cerraremos la votación y daremos el resultado. Desveló el presentador, emplazando a la audiencia a votar a favor de lo que prefieran. En el caso de que la respuesta de los espectadores sea positiva, esto supondría una nueva oportunidad para los expulsados por la audiencia, Fede Rebechi, Yurena, Candela Acevedo, Sofía Suescun, Fortu Sánchez, así como para la expulsada del próximo jueves, mientras que Julio Ruz, expulsado por la organización, queda descartado para regresar a la casa de Guadalix de la Sierra por motivos obvios.